tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a la pantalla de Canal 4. Bienvenidos a Regionales del 4 en este 2018. Como usted ya conoce la modalidad de nuestro programa, la idea es recorrer parte de nuestro departamento del sur correntino para contarles del quehacer de nuestra gente, de nuestros vecinos, de los integrantes desde gobierno, juntas de gobierno, vecinos que pueden tener algún tipo de inquietud o actividad. De eso se trata este Regionales del 4, que cada 15 días tenemos como oportunidad de encontrarnos, mostrarles y contarles cosas. Matías Sirtori en las cámaras, Julián Bonelli en la edición, en la producción está Leo Moix para este programa, este encuentro que tenemos los días miércoles cada 15 días. En esta oportunidad hemos estado recorriendo localidades vecinas, Villa del Rosario, Santa Ana, hemos estado también en zona de Colonia La Florida. De hecho, vamos a estar viendo algunas obras o cuestiones que se llevan a cabo en este lugar. Se dio en el día de ayer un hecho importante y que lo han destacado desde los intendentes con quienes hablamos, desde el senador Miguel Piana, la gente del Centro de Actividades Económicas que estuvo presente, porque en el día de ayer el Departamento Federación, varios de sus intendentes, Chajarí, Pedro Galimberti, Gustavo Sandoná de Villa del Rosario, Mario Torres de Santa Ana, Coco Balcaza de San Jaime de la Frontera, un representante de Federación, el senador Miguel Piana, fueron a Corrientes. Fueron a Corrientes Capital, se entrevistaron con el presidente del Banco de la provincia de Corrientes, porque la idea que tiene esta gente es lograr una sucursal bancaria o, ¿por qué no?, dos sucursales bancarias en el Departamento Federación y algún tipo de las modalidades que tiene el Banco de Corrientes de atención. Es necesario más entidades bancarias en nuestra zona, en las comunidades de nuestra zona. De hecho, hay comunidades que no tienen siquiera un cajero automático. El caso de Santa Ana, ¿cuánto estuvo los conquistadores para lograr un cajero? ¿Cuánta peripecia pasa la gente de San Jaime con un cajero que no tiene atención? Tuvieron banco, en algún momento se cerró el banco y pasan peripecias la gente de nuestro departamento. Por eso es que vamos a escuchar en esta oportunidad la palabra de Gustavo Sandoná. Le pregunté a Gustavo Sandoná en qué carácter fue Gustavo, como para sumar fuerzas institucional o interesados también en el que en el Banco de Corrientes llegue a Villa del Rosario. Esto decía el intendente de la vecina localidad. Bueno, mirá, yo creo que en los dos caracteres, yo me parece que como ayuda y como acompañar a los colegas intendentes interesados y que por ahí están más necesitados que nosotros de alguna entidad bancaria, y por supuesto nosotros también interesados porque recordemos que acá nosotros tenemos una agencia de lo que es el Banco Versa, con dos empleados, la cartera de clientes sí, amplia, es muy grande. ¿Hay días que está sobrepasado, nos dicen? Hay muchos días que está sobrepasado, principalmente cuando son los días de vencimiento. Uh-huh. Eso incomoda y molesta a la gente y, por supuesto, perjudica también en lo que es la cotidianidad. Lo cotidiano de las personas, porque eso le quita horas a su trabajo. Uh-huh. Bueno, en ese carácter, bueno, yo creo que ellos, lo que estuvimos hablando hoy con la gente del Banco de Corrientes, están interesados en la zona, ya no es de ahora, es desde hace bastante tiempo. ¿Por cercanías la conocen? Porque cercanías la conocen, por la zona productiva, por la cartera de clientes que pueden llegar a tener. Entonces lo que van a hacer, van a mandar una delegación, van a venir la gente del banco, donde van a hacer un estudio de mercado. Chajarí, Santa Ana, Villa del Rosario, San Jaime, Federación y también Conquistadores. Estamos hablando de todo el Departamento Federación. Hay distintas modalidades dentro del banco. Uh-huh. Está la sucursal propiamente dicha, seguramente alguna sucursal en alguna de las ciudades que te nombré, que no tienen, que no cuentan ni siquiera con un cajero automático, uh-huh, cuestión que se viene reclamando desde hace muchísimos años al Banco Versa, uh-huh, que es la entidad oficial, claro, que trabaja el gobierno de Entre Ríos. Bueno, por esas cuestiones que no se saben,
o que no se quieren a veces. Hay localidades que no la tienen y son perjudicados los vecinos porque tienen que viajar muchos kilómetros, hacer colas en otras ciudades, muchas veces se encuentra que viajan y no hay dinero o el cajero no funciona. Bueno, todo eso perjudica a lo cotidiano de la vida. Bueno, dentro de esas modalidades, el Banco de Corrientes tiene bancos móviles que atienden diferentes días en diferentes localidades y también la colocación de cajeros automáticos. Así que lo vamos a esperar, lo vamos a acompañar a la gente del banco para que haga los estudios y, bueno, después veremos la posibilidad de instalación aquí en el departamento propiamente dicho. ¿Cualquiera de las modalidades en Villa del Rosario sería bienvenido? Yo creo que cualquiera de las modalidades sería bienvenido por ahí para descomprimir también y para que la gente tenga otra posibilidad y de trabajar con otra entidad bancaria. Sí. La competencia yo creo que mientras sea leal es buena. Uh-huh. Y bueno, sabemos que Chajarí también, hay mucha gente que trabaja de nuestra zona con los bancos de Chajarí, con los bancos privados y bueno, ha crecido muchísimo. Sí, la hoy, zona, tremendo. Tremendamente ha crecido. Hoy por hoy la mayoría de las operaciones se están haciendo de forma bancarizada y eso perjudica día a día. Seguimos con la misma cantidad de personal, seguimos con la misma cantidad de entidades financieras, entonces eso perjudica. Al crecer tanto la actividad y al crecer la cartera, por supuesto estamos perjudicados en ese sentido. Hasta allí la palabra de Gustavo Sandonael, lo dijo, cualquiera de las formas, banco móvil, cajero o por qué no una sucursal bancaria, a Villa del Rosario le vendría muy bien. Vecinos de Villa del Rosario me decían ayer que lo que tienen del Banco de Entre Ríos en la localidad muchas veces se ve desbordado de la cantidad de atenciones que tienen que hacer. Pasa acá en Chajarí también. En Santa Ana, Mario Toller también estuvo presente. A Mario lo van a notar, lo noté yo personalmente muy conforme cómo los atendieron y la predisposición del Banco de Corrientes que no solamente está en la vecina provincia, sino que también ya están haciendo pie en la provincia de Misiones y pretenden llegar a Entre Ríos. La semana que viene van a estar viendo la zona. Mario Toller nos cuenta de su visión de esta reunión y su conformidad de esta reunión con las autoridades del Banco Correntino. Sí, realmente con la idea de poder tener una otra entidad más en la zona, en la región. Uh-huh. Primero, creo que fue un poco demostrar que la preocupación que teníamos todo el departamento, hoy fuimos representantes de 5 municipios, si bien la idea era ir a los 6, también Conquistadores, uh-huh. Porque tenía una firma de convenio ayer en Buenos Aires, no pudo estar al CIDE, pero realmente representante de los 5 municipios. Y Santa Ana, bueno, creo que es el Santa Ana y San Jaime los más perjudicados porque no tenemos ni una de las entidades en nuestra localidad, ni cajero, ni una sucursal. Creo que la verdad que vinimos sorprendidos por la atención que hemos recibido de la gente corriente, tanto el presidente del banco, el jefe de gabinete, es un organizador de los ministerios de la provincia de Corriente, 2 técnicos más, uno relacionado a lo que hacen recorrida en el interior de la provincia, en este caso en el interior de las localidades para visitar los distintos municipios. Y la verdad que una preocupación, realmente un bien organizadito la reunión, y esto nos da una pauta que cuando veníamos charlando de que hay intenciones de instalarse en la región. Así que también veíamos lo distinto que es con los bancos cuando tienen participación del Estado, donde hay el material humano preocupado por la atención al público, y eso es lo que no hemos estado, no tenemos acá en la provincia. La verdad que hoy el banco, el Versa en la provincia, al no tener participación estatal, realmente o al tener muy poca, digamos. Solamente se presta para tener, no tiene directamente, no tiene en la provincia, no tiene nada, solamente tiene un director para controlar que es agente financiero de la provincia. Y lo que hacen es negocio en la provincia, claro, así que entonces la prestación, hoy no tenemos crédito al banco, y bueno, esto realmente muy preocupado por crédito para lo que es producción, para lo que son distintas alternativas hipotecarias, así que creemos que fue en lo personal, cuando uno va viendo tantas reuniones, esta una reunión positiva, y bueno, esto sabemos que
que vienen por los lugares más importantes. Uno tenemos hoy la importancia de haberlo tenido al intendente de Chajarí, al representante de Federación, que son las dos ciudades más importantes, tanto Gustavo Sandoná y Coco Balcaza también, donde las ciudades más chicas a veces tenemos poder tener los beneficios de estas localidades, ¿no? Así que creo que es importantísimo. A ver, dos cosas. Uno, fueron cinco localidades del departamento, mostraron potencial. Cuando vengan a ver la zona se van a dar cuenta de lo que es. Y otra cosa que tienen a favor, recién me decía Mario, el Banco de Corrientes está haciendo pie en Misiones y la idea es ampliarse a la Mesopotamia. Eso también les abre una esperanza, ¿no? Sí, esto hoy nos comentaban que tienen en Posada, en tres localidades de la provincia de Misiones. Esta posibilidad de tener en las localidades vecinas, como es Mocoretá, estamos a un paso de lo que es nuestra zona, es parte de nuestra zona. Esto de tener también la apertura, tener esta posibilidad y pensando en ampliar lo que es el banco de Corrientes, creo que también es importante para nosotros, sabiendo que, vuelvo a insistir, el agente financiero que es el Versa de la provincia, seguramente verá de cuántos años le queda, pero que también es un banco privado y que también la provincia seguramente en algún momento va a tener que tener o hacer pie en cómo va a ser el prestador de servicio. La constitución de la provincia lo dice, que tiene que tener un banco estatal propio, así que seguramente con el cambio de autoridades poder pensar en esto no es descabellado. A ver, sería ideal que se instale una pequeña sucursal en la localidad o un cajero, no sería mal, digamos, para ustedes sería un adelanto bárbaro, porque no tienen nada, pero una pequeña sucursal sería lo ideal. Sí, totalmente, yo creo que fundamental para el desarrollo comercial, para lo que es el turismo que pensamos nosotros, para saber que también hay gente que nos atiende. La verdad que yo estoy muy preocupado que hace más de 10 años que nos están dando vuelta con un cajero en la localidad. Sabemos que a veces, como decía anteriormente, se hace solamente cuando es un negocio, por eso son privados, pero que también seguramente para ellos prestar servicio en Paraná o en las ciudades grandes es mucho más rentable, pero que bueno, creo que hay lugares que tienen que prestar servicio. La verdad que a veces el riesgo que tenemos de trasladarle, hoy el gasto lo estamos haciendo nosotros, hoy tenemos Entre Ríos Servicio, lo hacemos acá en el municipio, sí, con personal municipal, y esto es lo que le ofrecimos también al Banco Corriente, tener un lugar, pero también sino ver de qué manera buscarle la conveniencia para que ellos también se puedan sentir que lo estamos apoyando con alguna otra alternativa desde el municipio. Muy bien, hasta allí la palabra de los intendentes, de dos de los intendentes que fueron a esta reunión con la gente del Banco de Corrientes, de Villa del Rosario y de Santa Ana. Les decía que estuvimos en zona de colonias también, estuvimos en zona de colonia La Florida precisamente, allí en los caminos internos de la colonia y en la Ruta 1, es obligación visitar la Ruta 1 cada vez que se va a esta parte de nuestro departamento. Lo encontramos a Franco Panoso con personal de vialidad haciendo un trabajo en caminos internos de la colonia. Hablamos de eso, hablamos de Ruta 5, hablamos de Ruta 2, de reposición de trabajos de bacheo en la Ruta 2 y también hablamos de si bien no tiene que ver, si bien Vialidad no hace la obra, pero de alguna manera le interesa que se lleven a cabo, cómo se plantean los pliegos, la obra de construcción del puente Toledo, que ustedes van a ver en imágenes ahora, está avanzando de buena manera. Tiene plazo un año la empresa para hacerlo, pero escuchemos a Franco Panoso y veamos parte del trabajo que hace Vialidad en los caminos de colonias de nuestro departamento. Sí, acá estamos situados en Colonia La Florida. Uh-huh. Lo que estamos haciendo es una reposición parcial de ripio en los lugares, caminos que se han hecho cuneteo y levante, y bueno, se está por ahí reacondicionando y bueno, poniéndole un poco de ripio en las partes que lo necesitan, ¿no es cierto? Uh-huh. Del mismo modo, acá pasando Ruta 2, o sea, en el ingreso de Ruta 5, claro, camino a San Ramón, también estamos haciendo el mismo trabajo, uh-huh, de reposición parcial, que es es lo que venimos realizando habitualmente, ¿no es cierto? Claro. Donde hay algunos pasos que se complican, es por ahí ir a darle solución aprovechando esta época, digamos, de sí, que para usted en este caso la seca lo favorece. Para exactamente, este, y también se puede sacar ripio de cantera y hacer, uh-huh, este trabajo.
Bien, ruta 5, una ruta que, bueno, siempre hay algún tipo de reclamos. ¿Es una ruta que no se la puede mantener o le hace falta, digamos, un enripiado más profundo? Bueno, sí, tal vez ya... Por el tipo de suelo que es en la zona, ¿no? Sí, sí. De todos modos, venimos haciendo reposición de ripio constantemente en los tramos que se van necesitando. Yo creo que, o sea, hoy si ustedes pueden ir y recorrer la ruta, van a ver que hasta San Ramón está en buenas condiciones, excepto estos pasos que estamos reacondicionando ahora. Y después, bueno, presenta más dificultades ya al límite con el departamento Concordia, porque ahí sí falta una reposición total de ripio, que bueno, lo estamos nosotros con proyectos ya presentados del año pasado para conseguir el material necesario, que ya es otra cantidad, ¿no es cierto? Bien. Y bueno, está el proyecto presentado, está en carpeta, si Dios quiere, en algunos meses más lo vamos a poder estar desarrollando cuando consigamos los fondos necesarios para adquirir el material. A ver, ¿este trabajo lo hacen con 100% vialidad, digo, desde la maquinaria, la reposición de ripio, se trabaja en conjunto con las juntas de gobierno, este trabajo aquí en Colonia La Florida? Y bueno, en este caso, en Colonia La Florida, también recibimos colaboración de la Junta de Gobierno en lo que es el material. Claro. Todo el las maquinarias y el personal es de vialidad, y en el caso de Ruta 5, es todo de vialidad, el material, al ser ruta provincial, ¿no es cierto? Claro. Es el material, personal, maquinaria, todo de vialidad. Desde la zonal se hace el trabajo. En estos caminos internos, ¿se trabaja en este que sale en el Negrito, de Blue La Florida y en algunos otros más? ¿Tienen previsto hacer este trabajo similar a esto? Sí, vamos a continuar en los próximos días en algunos tramos de la Ruta 1 también, en la zona de los puentes de Mandisoví, realizando este tipo de trabajo de reposición de ripio, también en la Junta de Gobierno Gualeguaycito, vamos a hacer en lo que es Colonia de la Argentina y Racedo, reposiciones parciales, y luego continuaríamos en la zona de Colonia Alemana con el mismo trabajo. Bien, bueno, es decir, trabajando siempre en forma conjunta, con las juntas de gobierno y ustedes colaborando con maquinarias, digamos. Es así, sí, sí, sí. El trabajo con la junta es digamos, es rutinario. Claro, ¿no? Es permanente. Todos los días de la mañana, o sea, los trabajos se organizan siempre consultando a la junta de gobierno porque son justamente los presidentes de junta con quienes hablamos a la mañana temprano antes de salir o organizar los trabajos. Son quienes conocen cuáles son las prioridades. A veces nos encontramos con que hay mucho trabajo para realizar. Bien. Y hay que arrancar por las prioridades y, bien, bueno, de esa manera ir avanzando. En este momento, por suerte, luego de la última lluvia, hemos avanzado en todos los repasos, digamos, y los caminos están transitables en buenas condiciones. Hablaste de puentes, ¿cómo, más allá de que la obra está a cargo de una empresa y demás, pero ustedes ven, supervisan, ¿cómo está la obra del puente de Toledo, el nuevo puente, digamos, que se está haciendo allí? Sí, bien, como vos lo dijiste, la obra está a cargo de una empresa que fue contratada, digamos, desde Paraná, desde Casa Central, pero vemos nosotros que la empresa está trabajando, bien. Eso es lo bueno, hay muchos equipos, personal, y el trabajo no se ha parado desde que empezaron. Fines de enero, primeros días de febrero, hasta ahora el trabajo fue continuo y vemos que van avanzando y que se va haciendo, digamos, un levante y un compactado bueno, de acuerdo a lo que pudo observar el personal de nuestra zonal técnico, que es lo importante, ¿no es cierto? Un año es el plazo que tienen para trabajar en ese puente, ¿no? De acuerdo, sí, a lo que dijo la titular de Vialidad. Sí, es un año el plazo, o sea que para fin de año, digamos, estaría el plazo final para la entrega de la obra. Hablando de la Ruta 2, en lo que le corresponde a la Zonal 13, se hicieron trabajos de bacheos, básicamente, uno lo puede ver, digamos, hasta Conquistadores. Hacer un trabajo más profundo en algunos tramos de la ruta es mucho más dinero. ¿Por ahora van a hacer esto de bacheos? Sí, los bacheos, lo que está al alcance de la zonal, al alcance de la zonal que está encargada del mantenimiento, de la conservación del camino. Un trabajo más de fondo, sabemos que Vialidad Provincial tiene un proyecto hecho y terminado,
pero un trabajo de repavimentación, Claro. digamos, eso no lo podemos manejar nosotros de cuándo se estaría Claro, haciendo, exactamente. porque depende del financiamiento y las prioridades de obra de la provincia. Mientras tanto, de la zonal, estamos haciendo el trabajo periódico de bacheo que venimos haciendo, que en lo último, digamos, los últimos que hicimos han dado buen resultado. Ya tenemos, digamos, material nuevamente para, o sea, tenemos los fondos para adquirir el material nuevamente y seguir bacheando. Estamos nomás a la espera de que alguna empresa, ya que no tenemos empresas proveedoras locales, de que alguna empresa de Concordia, que es lo más cercano y donde el asfalto puede llegar en tiempo y forma, digamos, con la temperatura necesaria para realizar el trabajo, tenga disponibilidad, tenga entrega, porque tampoco las plantas están funcionando y por Claro. uno o dos chasis, que son las cantidades que nosotros trabajamos por día, para poder hacer el trabajo, Claro, no van a poner la no planta en ponen en marcha. marcha la planta. Bien. Pero en pocos días o en algunas semanas, o sea, dependemos de la empresa, cuando ponga en marcha la planta, estaremos haciendo nuevamente, porque es un trabajo de rutina el bacheo. Bien, ¿y ese bacheo que tienen previsto hacer cuando la planta tenga disponibilidad? ¿En qué zona lo harían de la ruta? En todo el tramo, donde sea necesario. Bien. En todo el tramo, desde Conquistadores. ¿Hacia Feliciano? No, no, no. Desde Conquistadores a Chajarí. A Chajarí. Feliciano ya depende de otra zonal. Ah, está bien. ¿De Conquistadores para el lado de Feliciano depende de otra zonal? Exactamente. Ah, está bien. O sea, la zonal 13 atiende todo lo que es Departamento Bien. Federación, que sería de Chajarí a Santa Ana, desde Tres Hermanas hasta Sí, sí, Santa sí. Ana, y desde la rotonda de Chajarí Hasta los Conquistadores. Conquistadores. Ah. Ustedes pudieron ver, ¿no? Y quedó evidenciado cómo va a cambiar la traza, hablando de lo que es la construcción de Puente Toledo. Cómo va a cambiar la traza, la están corriendo hacia el norte, podemos decir. No mucho tampoco, pero están haciendo un trabajo importante de elevación, de compactación de suelo, para luego trabajar, sí, en lo que va a ser el puente propiamente dicho. Fuimos a Villa del Rosario, pasamos por Jucofer, la fábrica de jugos de esta localidad. Hablamos con Gustavo Secheto, el presidente de la misma, quien nos contó, están parados en la actualidad, están parados en cuanto a la producción. Han hecho varios trabajos, de hecho lo van a ver ustedes, de ampliación. Pretenden hacer más ampliaciones, construir una cámara más. Bueno, de todo esto, de cómo está el mercado, de cuándo comienza, cómo va a repercutir la sequía que hay en la zona en la producción de jugo. De todo esto hablamos con Gustavo Secheto cuando visitamos Jucofer y esta es la nota. Sí, efectivamente, así. La realidad es que, bueno, se van a cumplir casi 2 años de trabajo en la fábrica y, bueno, este año, el primer año, nos tocó un año de mucha producción, de mucha materia prima. Prácticamente no paramos, paramos solamente por una reforma que hicimos en la caldera. Y, bueno, y este año, sí, 2017-2018, digamos, la campaña, tuvimos que parar. Siempre por ahí una parada tenemos, más con un solo turno como tenemos Claro. nosotros, tenemos que dar vacación a la gente y todo, ¿no es cierto? Entonces hay una parada, bueno, se aprovechó para hacer mantenimiento, hacer muchas reformas que hicimos en la planta, ampliación de varias cosas, la verdad que se hizo muchas reformas. Y bueno, y se extendió el plazo porque, bueno, todos sabemos las condiciones climáticas afectó mucho la zona, no hay materia prima, no hubo en el tiempo que tenía que verlo, está empezando recién ahora y con muchas complicaciones todavía, porque si bien todos sabemos que ha llovido hace unos días atrás, la lluvia lo que ha hecho, se ha recuperado la planta, pero en sí la fruta no creció, no hay tamaño, así que bueno, hay bastante complicación, sobre todo lo que es para fruta fresca, ni hablar. Y para industria, bueno, estamos recibiendo, empezando a recibir, hay, se va viendo los tamaños, hay mucha mandarina de un tamaño muy pequeño que prácticamente no tiene rendimiento en lo que es la industria, entonces la verdad que la gente está con la expectativa a ver si llueve en unos días y puede crecer un poquito más para poder traer la industria. Si no, hay mucha fruta que quizás no va a servir ni para ni industria, para industria siquiera. Ni para industria. Bastante complicada la situación este año. De todos modos, o sea, lo que se prevé, digamos, para industria va a haber mucha producción porque, bueno, al ver menos tamaño,
todos están con la esperanza de que el tamaño va a ser un tamaño que se lo va a poder seguramente trabajar para industria en la mayoría de los casos, a no ser de esta variedad tempranera como es una mandarina ukiyo, que bueno, ya se está pasando el tiempo y no tuvo el crecimiento que debería haber tenido. En otras variedades va a crecer, pero va a ser un tamaño también chico que, bueno, seguramente va a ir mucha fruta a industria. ¿Y usted tiene capacidad para absorber esa cantidad? Sí, sí, estamos previendo, digamos, estamos en un solo turno y previendo para junio, más o menos, arrancar con otro turno, si es necesario. Lo vamos a ir evaluando, pero tenemos bastante, digamos, un estudio hecho donde creemos que vamos a poder arrancar con otro turno a partir de junio, más o menos. Está bien. Me dijiste si hicieron reformas. ¿Uno ve alguna construcción en la entrada? ¿Qué otras cosas se han hecho, digamos? Bueno, se está haciendo una garita en la entrada nueva, una recepción de fruta en el fondo, en lo que es la playa. Se amplió la playa de depósito de fruta, digamos, más del doble. Todo de cemento, se ha hecho un ingreso, un camino nuevo de ingreso en la parte de atrás, estamos haciendo un estacionamiento, hemos hecho reforma adentro de tanques, hemos cambiado tanque, hemos comprado, que no está todavía instalado, un tanque nuevo para hacer baches, digamos, por ejemplo, baches de 100 tambores, 105, que es lo que por ahí requiere un contenedor para exportación de 100, 105 tambores, un solo lote, ¿no es cierto? Nosotros hoy estábamos haciendo, por los tanques que tenemos, no tenemos más capacidad de hacer lotes de 30 tambores. Uh-huh. Ahora con eso vamos a hacer lotes de 100, 105 tambores. Y bueno, también dentro de un mes y alguito, se va a estar instalando otra nave nueva, igual que la que tenemos acá, de 50 por 20, con la idea de ir avanzando en una nueva cámara de almacenamiento para fin de año o para el año que viene, seguramente, una nueva cámara de almacenamiento, porque la verdad que tenemos una cámara que hoy entran 3.000 tambores y, bueno, eso, si consideramos que vamos a hacer otro turno, se llenaría bastante rápido. Está bien. Así que, bueno. De todas maneras, con las dificultades propias por el clima o lo que sea, a veces a la hora de vender también, y si hicieron todo esto que están haciendo, ¿tan mal no les ha ido en estos casi 2 años de trabajo? No, la verdad que no nos ha ido nada mal. Es más, se pagó toda la fruta a los socios, se ha podido pagar y se ha bonificado incluso 30 centavos el kilo de fruta de todo el año, de la fruta de todo el año ingresada, así que bueno, el socio realmente empezó a ver los beneficios de lo que es una cooperativa, de lo que es trabajar en conjunto, lo ha empezado a notar, y bueno, y lo otro se podía haber llegado a bonificar más, pero se decidió, digamos, hacer inversiones, claro, que eso siempre lo va a haber que ir haciéndolo, digamos, año a año, porque por ahí tenés que ir renovando maquinaria, claro, o tenés que ir haciendo una cámara, la idea sería para un próximo año a lo mejor también agregar 2 extractoras más, así que bueno, hay muchas cosas por hacer a futuro, pero bueno, también no dejando de lado de poder darle la mejor rentabilidad posible al productor y tratar de lograr que es lo que uno siempre anhela, en poder pagar más rápido, ¿no es cierto?, la materia prima, uh-huh, o por lo menos un 30 o un 40% que el productor pueda cubrir, digamos, la cosecha y el flete hasta la planta. Eso nos va a llevar un tiempo, porque hoy financiamiento todavía no tenemos y bueno, nos vamos manejando de acuerdo a las ventas, ¿no es cierto? ¿Cómo repercute, Gustavo, la cuestión costo energético hoy por hoy en la fábrica Jucofer? Que, bueno, sabemos lo que significa para los entrerrianos, para el vecino, pero ¿cómo repercute para la industria en este caso? Y, bueno, es bastante importante. Yo el otro día miraba y ya estamos, nosotros cuando arrancamos más o menos teníamos una factura mensual de 40.000 pesos y hoy estamos en 200.000 pesos, o sea, repercute muchísimo, claro, no solo la energía, sino en, claro, todos los costos, digamos. Es por eso que por ahí, o sea, todavía no somos competitivos en cuanto a exportación, en cuanto a
a Brasil, por ejemplo, no podemos competir porque, bueno, tienen, no sé, muchos menores costos y entregan el producto en Europa a un precio que hoy a nosotros no sale para producirlo acá. Claro. Así que, bueno, esperemos que esas cositas, bueno, se vayan solucionando con el transcurso de los años, pero bueno, por lo menos nos hemos defendido bien con mercado interno, ¿no es cierto?, que tiene un valor mejor que el de exportación, hoy por hoy, y dentro de todo, con los volúmenes que manejamos, nos hemos defendido bien. Muy bien, hasta ahí la palabra del presidente de Jucofer. Y como lo dijo él en un tramo de la nota, conforme, digamos, en estos 2 años de cómo ha crecido esta fábrica de jugo tan anhelada por los productores de nuestra zona y que es una realidad en la localidad de Villa del Rosario. Ojalá y puedan, como lo dijo él en algún tramo de la nota, sumar un turno más. Eso significaría que más jóvenes de la localidad o de la zona van a tener la oportunidad de trabajar. Nos van a esperar 2 minutos, una breve tanda, y a la vuelta seguimos mostrándoles cuestiones que tienen que ver con Villa del Rosario, con Santa Ana, con nuestra zona en definitiva. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. En la visita que hicimos a Villa del Rosario hablamos con Mariano Zambón. Mariano Zambón es un joven de la localidad, presidente de Independiente de Villa del Rosario. Independiente de Villa del Rosario el mes que viene va a cumplir 50 años. ¿Cómo nace Independiente? Bueno, la gente, gracias a Dios en Villa del Rosario hay muchos de los fundadores del Club Independiente en la actualidad que pueden contarle la historia de los Diablos Rojos y de los de 9 de julio, de camisetas verdes, de camisetas rojas, por eso la camiseta alternativa de Independiente. Bueno, esa es un poco la historia del Independiente de Villa del Rosario. ¿Qué tiene Independiente de Villa del Rosario? ¿Cómo se financia? ¿Cuál es la actualidad de Independiente? ¿Cómo se preparan para festejar 50 años? Mariano Zambón, su presidente, nos cuenta detalles del rojo de Villa del Rosario. Claro, eso es lo que más o menos cuentan los antecedentes, te diría. Ajá. Cuentan de que había los Diablos Rojos y que estaban los de 9 de julio, que eran los verdes, hasta que en un momento se fusionan los dos, claro. Los llaman, los Diablos Rojos los llaman a los de 9 de julio se acercan a un bar, uh-huh. Y charlan ahí, o sea, cómo podían fusionarse para unirse, y bueno, la condición era de que el verde esté dentro de la camiseta del club que iban a crear. Y es por eso que ustedes por allí juegan con una camiseta. Hay una camiseta alternativa que se usa, que tiene los dos colores, o sea, eso fue cuando cumplió 45 años el club, se hizo esa camiseta como recordando cómo fue. Bueno, ahora para los 50 años la idea es hacer una camiseta, una réplica, porque buscamos por todos lados y no hubo forma de conseguir una original. Claro. Así que estamos haciendo una réplica y bueno, eso, todo eso, lo que vayamos juntando durante todo lo que nos queda hasta el 25 de mayo, uh-huh. La idea es después exhibirlo todo en un museo, que se va a hacer el viernes 25. Está bien. ¿Para eso está colaborando la gente con, sí, no sé, fotografías, con lo que tenga de los comienzos de Independiente? Todo el mundo quiere mostrar lo suyo. Siempre le decimos que no es que nosotros lo vamos a tomar y dejarlo acá en el club, sino que la idea es exhibirlo, ponerle que de quién es propiedad, de quiénes son los dueños de eso ahí. Y nada. Que se vea en esos días. Claro, ese va a ser un día. A ver, y eso va a quedar armado para el día sábado 26, que va a ser la fiesta.
A ver, ¿qué es de lo que te acuerdes lo más raro que trajeron y que vos decís, mirá lo que había de los comienzos de Independiente? Y no, las imágenes, más que todo son las imágenes, son... Vos ves, por ejemplo, lo que era el predio acá de la cancha y vos no podés creer lo que era antes. En campo. Que en sí acá no arranca, arrancan en otro lugar. Sí, exactamente. Uh-huh. Igual vos vas viendo las imágenes de los que están, porque gracias a Dios tenemos gente que lo vio nacer al club todavía, por eso la idea es ir a entrevistarlo, preguntarle qué vivieron. Mirá vos, y debe haber todavía varios, digamos, de aquellos muchos, dirigentes del comienzo. Muchos. Y bueno, y sí, siempre ahí, ¿no? Como con Reinaldo Percara, con Carlos Gromenida, presidentes que estuvieron antes, fueron armando la historia. Uh-huh. Y bueno, la idea nuestra es unirla, ¿viste? Unirla y que queden abrochados los 50 años. Seguro. A ver, te toca a vos con otro grupo de gente, con más o menos experiencia, digamos, dirigir los destinos de Independiente hoy. Bueno, están enmarcados en un festejo de 50 años que es muy lindo, pero ¿cómo es la realidad para mantener el club Independiente? No debe ser muy sencillo, digamos, porque tienen varias disciplinas, porque hay que mantener la institución. Sí, sí. La verdad que la comisión que estamos bastante variada, te diría, es en edad. Tenemos... dos o tres de 50 y algo de año, que ellos nos dicen, miren que toda la vida fue así, tengan cuidado con esto, la verdad que lo escuchamos mucho. Después lo tenemos a Ramiro y a Diego Perini, que la verdad que son los que nos guían en todo, debería. Nos dicen, miren, en esto es lo que tenemos que hacer, vamos a meterle fierro. Y por ahí también nos ponen el freno cuando nuestras ideas... Sí, exactamente. Y después tal cual. Y después estamos una camada de 30 para abajo, que somos Javier, de Joa, bueno, muchos chicos, todos los chicos que estamos juntos ahí en el grupo, la verdad que es variado. En algún momento les va a tocar a ustedes ayudar a otros chicos. Exactamente, ¿sí? Inclusive hay chicos de 19, 20 años que también ya se nos juntaron con nosotros, el hijo del Tono Miño, otro chico, Fernando también, que está con nosotros. Y ahora no quiero seguir nombrando porque me he olvidado de alguno, pero sí, ellos nos acompañan, están siempre para todo, así que... Hay una mixtura de edades, digamos, y de experiencias. Está bárbaro, ¿viste? Porque hay cosas que necesita gente joven, hay por ahí la gente grande te tiene que ir cagando a pedo en algunas cosas, en el buen sentido, y la forma de ir adelante es esa. Claro. Después, lo que predomina es el fútbol. Seguro. Después, lo que es Bocha también está bien organizado. Ahora ya empezó Miguel Estibanelo con eso nuevamente. Y ahora, por razones personales, tuvo que dejar por un momento Estibanelo. Así que agarró Reinaldo Percara de vuelta para por lo menos guiarlo este año. Y gracias a Dios, poco a poco vamos armando otras subcomisiones. Armamos subcomisiones de inferiores. Hay una subcomisión de infantiles y también hay chupetes, ¿viste? O sea, la idea no es concentrar todo en la comisión central por el motivo de que no podés abarcar, o podés manejarlo, pero no le podés dar la bolilla que habría que darle a cada categoría. Las inferiores empezó este año, no mentira, el año pasado empezó la subcomisión, y la verdad que al andarle un poco más pegadito, los chicos se empiezan a comportar mejor, saben que por eso, se sienten más acompañados. Está bien. ¿Tiene un costo fijo alto Independiente mensualmente? Y mirá, siempre va variando mes a mes, pero nada, rondan en los 25, 30 mil pesos por mes, y hay que juntarlo de alguna forma, siempre se lo termina juntando. ¿Cómo se junta? ¿Tienen socios, beneficios? ¿Es muy común, qué sé yo, no sé, los pollos, ese tipo de beneficios? Y bueno, el año pasado habíamos hecho el tema socio, habíamos arrancado con eso, y la verdad que en un tiempo no fue bien. Después como que se complicó el tema de cobrar, y quedó como una materia pendiente a resolverlo más adelante. Bien. Por ahora lo dimos de baja el tema de los socios, pero sabemos que contamos con 150 personas que nos ayudarían, seguro. Muy bien, hasta ahí la palabra de Mariano Zambón, el presidente de Independiente, una institución que deportivamente
ha sido en el deporte que se destaca, como lo dijo el fútbol, protagonista últimamente en los campeonatos, ¿no? Y seguramente lo será en el campeonato que a partir del próximo domingo se va a jugar en nuestra liga. Hace algún tiempo, cuando uno camina o transita por nuestros caminos vecinales, se encuentra con diferentes alternativas desde lo turístico, lo gastronómico, desde, digamos, el quehacer diario de la gente de nuestra zona, pero que entendió que tal vez recibiendo al visitante podía generar algo más. Fabián Benítez, Maricel Chanuar son dos vecinos de Villa del Rosario, de Regionales La Azalea, que hace algún tiempo entendieron esta cuestión, que la producción de miel podía ser un atractivo para el visitante que llega a la zona. Tal es así que hace 3 años más o menos comenzaron con esta actividad. Bueno, pero así comienza la nota que hicimos con Maricel, con Fabián, de cómo empezaron a trabajar en el turismo, a mostrar desde lo que ellos hacían en el día a día a convertirlo en un atractivo turístico. Vaya si lo entendieron y vayan, si les va bien. Escuchen la nota, degustamos ahí un budín riquísimo también, nos mostraron los productos que venden y que busca la gente de afuera. Maricel y Fabián charlaron con nosotros. Hace 3 años aproximadamente. Aproximadamente. ¿Por qué? También se hace el turismo educativo, se hace de charlas a las escuelas para que los niños entiendan el beneficio que da la abeja para el medio ambiente. A ver, ¿por qué empezaron con esto del turismo? ¿Cómo les surgió la idea? Y a través de una invitación de Janet Bordellón, la directora de turismo, nos propuso hacer turismo rural, o sea, con lo nuestro. ¿Y ustedes cuando le dijeron hacer turismo rural con lo nuestro, qué dijeron? ¿Qué vamos a mostrar o lo entendieron enseguida? Sí, cómo no. Lo que pasa es que yo ya en la realidad del turismo siempre me gustó la palabra turismo. ¿Por qué? Porque la palabra turismo genera mucho trabajo, mucho entusiasmo y más mostrar lo que uno tiene en la zona, vamos a decir, lo que uno produce en la zona, lo que tenemos en la zona de Villa de Rosario y alrededores, porque nosotros estamos trabajando en una región que arrancamos por Chajarí, que Chajarí Termas, Villa Rosario Producción y Santa Ana Playas. Por eso estamos en una zona hermosa para mostrar el turismo, la realidad que hay acá en nuestra zona, porque mucho el turista viene y no sabe lo que hay acá en la zona. Claro. Por eso en realidad me gusta porque yo le muestro desde que inicia la colmena y lo que da la colmena, los beneficios, lo que da la apicultura. Y a su vez promocionamos el tema de la miel, el tema de todos los productos, los derivados de la colmena y a su vez todo lo que se produce en la zona de la citricultura, ¿no es cierto? Cuando vos me decís de los beneficios que da la apicultura, ¿la gente tiene conocimiento, incluso en la zona, tenemos realmente conocimiento de los beneficios que tiene la apicultura? Mirá, sí, yo creo que los beneficios los sabe el apicultor y sí, la gente tiene que enseñarle los beneficios que tiene la abeja, porque mucha gente la ve al cajón de abeja en el campo y no sabe los beneficios que está cumpliendo la colmena. La colmena cumple un beneficio muy importante, empezando por lo que es la polinización, que sin polinización no hay futuro y no hay frutos, vamos a ir sobre la tierra, porque el mejor polinizador que está quedando sobre la tierra es la abeja. La abeja, el mejor polinizador que está quedando en la tierra es la abeja, porque si no tenemos abeja no hay fruto, no hay vidas. Y a su vez, los productos que da la abeja, que es el polen, la jalea real, el propóleo, que son productos muy buenos para la salud humana, vamos a decir, la pictosina, que es el veneno de la abeja, que es muy bueno para la salud, aparte de eso es la miel, que es una cosa muy importante, es muy natural, que es el producto más natural que está quedando sobre el tierra es la miel, que mucha gente no la tiene en cuenta, vamos a decir, siempre va al azúcar porque es más práctico, pero yo creo que hoy por hoy yo consumiría miel. Está bien. Cuando la gente llega a este lugar, ¿llega atraída por lo que dice él, los beneficios de conocer de la apicultura, o viene por otra cuestión y se desayuna con esto de la apicultura y de los beneficios? En realidad vienen por los productos y después se les da la charla y ahí se interesan y les encanta conocer sobre la vida de la colmena. Y esto de trabajar en forma conjunta, como decía Néstor, es muy bueno. Ustedes han salido a varios lugares con el grupo aquí de Cambio Rural, con el Turismo Rural de Villa del Rosario, de la zona, han andado por varios lugares. Sí, hemos ido a muchos lugares representando a Villa del Rosario y representando la zona en general, a la región.
¿Qué busca la gente cuando viene acá? ¿Qué destaca? ¿La tranquilidad? ¿Qué destaca? La tranquilidad, o sea, les gusta mucho la gastronomía que tenemos acá en la zona, sí. Todo a base de cítricos y la calidad de la gente. Es decir, la calidez. Esto te decía yo, porque ustedes acá le muestran la casa, es decir, ustedes le abren las puertas de la casa y sabemos que la gente por ahí es reticente a mostrar cómo trabajamos. ¿Ustedes entendieron que había que hacerlo de esa manera? Exacto, que sí, eso, la realidad del turismo, el turismo hay que abrir las puertas y mostrarle la realidad de la persona, porque si el turista, vos lo atendés bien, el turista vuelve al lugar de vuelta. Yo creo que muchos turistas me dijeron, Fabián, la verdad que nos sentimos tan contentos porque nos sentimos como si estamos en nuestra casa, la puerta que nos abriste y bueno, el camino que nos estás abriendo para el turismo. Yo creo que para recibir un turista tenés que estar capacitado para recibir el turista. Y yo creo que si el turista es como una persona más, es como una persona más que viene y te visita y mostrarle el lugar, mostrarle la zona. Porque si yo me voy a otra zona, me voy a otro lugar a pasear, me gusta ver, me gusta conocer, me gusta preguntar. Y eso es lo que le interesa al turismo. El turismo le interesa conocer lo que tenemos en nuestra zona. Y yo creo que tenemos un potencial de cosas muy maravillosas sobre nuestro departamento Federación para mostrar al turismo. Muy bien, para cerrar este bloque vamos a escuchar a Franco Panoso, pero en este caso en su carácter de presidente de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario. Sabido es lo que pasaron los bomberos, Chajarí, Mocoretá y Villa del Rosario con la sequía que todavía afecta. ¿Cómo han trabajado en el verano en la zona? ¿Han colaborado con la Regional 5, con otros incendios que hubo en la zona? Pero bueno, todo esto tiene un desgaste, todo esto tiene un gasto económico. Charlamos de la actualidad de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario con su presidente, Franco Panoso, y esto nos decía. Exactamente, sí. Sí, la verdad que anoche justamente estábamos con el cuerpo activo en el cuartel charlando de eso, de que los últimos días vienen bastante tranquilos por suerte, pero tuvimos un verano muy intenso, diciembre, enero y febrero, con muchísimas intervenciones, con un gasto enorme desde la institución, que cuesta mucho financiar, y esto hay que decirlo, hemos tratado de hacerlo con distintos beneficios, venta de pollo, también colaboración de algunos vecinos, pero se torna muy complicado mantener el cuartel por los gastos fijos cuando se está en pleno funcionamiento con dos o hasta a veces tres intervenciones diarias. Claro, y teniendo suerte de que no se te rompa ningún vehículo y nada que tenga que ver con el accionar propio de los bomberos. Claro, cuestiones que siempre pasan, digamos, porque todas las semanas teníamos alguna rotura y hay que hacer arreglos de inmediato, no se puede dejar tanto tiempo parado un vehículo de bomberos, ¿no es cierto?, porque es un vehículo de emergencia, una unidad de emergencia. ¿Se financia solamente con, aporte de los vecinos, como dijiste, algún beneficio? ¿Reciben subsidios provinciales, nacionales? ¿Cómo están en ese aspecto? Sí, en cuanto a los subsidios nacionales y provinciales, recibimos al igual que todos los cuarteles que están al día, y tienen personería jurídica regularizada. La cuestión es que esos subsidios tienen un fin específico que es para equipamiento, en la provincia también subsidia algo para combustible, pero lo que se dificulta mucho es el mantenimiento habitual, que esos fondos de los subsidios nacionales y provinciales no pueden ser usados para pagar la luz. Montones de otras cuestiones que surgen a diario, gastos en el cuartel. Hemos charlado ante la emergencia que tuvimos, incluso con el municipio, porque es algo que, bueno, de larga data viene ya con los distintos intendentes que venimos tratando de querer avanzar en algo similar a lo que tiene Chajarí y otras localidades donde el cuerpo activo, muchos miembros tienen algún tipo de vínculo, ya sea laboral o de servicio con el municipio, o de algún aporte que ayude a solventar. Creo que eso es algo urgente que necesitamos en Villa del Rosario. La asociación lo necesita para ser sustentable, sobre todo en época como la que hemos pasado. Y bueno, a raíz de que tuvimos varias intervenciones en un predio municipal donde está la planta de tratamiento de residuos, la zona industrial de Villa de Rosario, hemos logrado un aporte que nosotros pretendíamos que sea mensual,
Bueno, por un decreto fue solamente por 2 meses de 6.000 pesos. Tendremos que volver a charlarlo porque creemos que las autoridades locales tienen que entender que es una necesidad, la importancia de bomberos, la importancia de que sea sustentable, de que el cuerpo activo pueda sostenerse. Y bueno, también porque la responsabilidad civil de cada municipio, de cada localidad, depende del municipio y del intendente como jefe de la defensa civil de cada municipio, ¿no es cierto? Es responsabilidad también. El bombero es por ahí la columna vertebral de lo que es la defensa civil, ¿no es cierto? Y bueno, es lo que nosotros decimos siempre, vamos a tener cuarteles cada día más equipados, porque tramitando estos subsidios nacionales y provinciales podemos adquirir equipamiento. Claro. De hecho, el año pasado hemos comprado trajes estructurales, en el 2017, ahora a comienzo de año hemos comprado equipos de comunicación, logramos también colocar nuestra antena con colaboración de unos vecinos que han sufrido siniestro y en retribución han colaborado con la institución, un gesto digno de destacar. Pero bueno, nos está faltando por ahí el sustentar los gastos diarios y, como siempre, contener también al bombero voluntario en distintas cuestiones que puedan ser alcanzadas por las políticas nacionales, provinciales y municipales, esencialmente, ya sea con planes de vivienda, cuando salga alguna fuente de trabajo, tenerlo en cuenta al bombero, digamos, es algo que lo hacen todos los municipios y que necesitamos avanzar en eso. Yo creo que en pocos días tendremos que volver a sentarnos para darle continuidad a un plan, digamos, de esa manera, para que en el futuro sea sustentable la institución, más allá de quienes estén al frente, en la comisión directiva o como cuerpo activo, que constantemente puede ir mutando, digamos. Muy bien, hasta ahí la palabra del presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa del Rosario. Nos van a esperar 2 minutos, una última pausa y a la vuelta más de Santa Ana y más de Villa del Rosario. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Muy bien, muchísimas gracias por esperarnos estos segundos. Les decía que íbamos a charlar de cuestiones en este último bloque de Regionales del 4 que tienen que ver con Santa Ana y con Villa del Rosario. Estuvimos hablando con Mario Toller sobre una reunión que se dio hace algunos días, importante para Santa Ana y para Federación. Tiene que ver con los excedentes de Salto Grande. Concordia recibe excedentes en forma importante y Santa Ana y Federación no quieren, digamos, que no los reciba. Sí quieren un trato igualitario. Ellos también sufrieron con la creación de la represa, más allá de los beneficios que la creación del lago les trajo con el tiempo. Pero claro, quieren un trato igualitario. Fueron Carlos Seco, el intendente de Federación, Mario Toller, el intendente de Santa Ana, a hablar de esto con el ministro Frigerio y van a ir a planteárselo al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet. De esta reunión con el ministro Frigerio nos habla Mario Toller. Sí, corregirlo, regalía es un aporte que tiene la provincia directo por una ley que se queda con el 76% de la provincia y el 24% distribuye a los municipios, de toda la región de Salto Grande. Lo que estamos buscando nosotros es que la provincia hoy le va a ceder directamente excedente de Salto Grande a la ciudad de Concordia. Lo viene haciendo desde el 2004. Empezó con 200.000 pesos, hasta el año pasado eran 2.200.000 y hoy son 5.400.000
mensuales. Estamos hablando de 65 millones de pesos anuales. Hace 14 años. Sí, hace 14 años. O sea, la ciudad de Concordia va recibiendo 25 millones de dólares de este aporte, que es solamente para controlar inundados de la cuota 14, que no llegan a la cuota 14, aguas abajo de la represa, y limpieza de las costas. Y este año le agregaron proyección de obras. Así que... ¿Y por qué Santa Ana o por qué Federación no lo reciben? ¿Nunca los escucharon? ¿Nunca les dieron importancia a ustedes? La verdad, la primera parte decían que era porque al no cobrar una tasa le compensaban a Concordia de esta manera. Uh-huh. Nosotros, al tener delegados de confianza nuestro que están investigando, la represa nunca, cuando se radicó la represa en el año 46, no tenía que cobrarle impuesto ni la provincia ni la municipalidad, porque era un beneficio para la región. Uh-huh. Y como es una empresa binacional, no debía pagar ninguno de los impuestos. Así es que se creó los excedentes de saldo grande. La verdad que muy arbitraria la decisión del gobernador de la provincia en hoy dejarnos sin excedentes, de afectar directamente economía, vamos a decir, plata para poder hacer las obras. Si hubieran afectado obras que eran a la región o para Concordia, uno era indiscutible porque el gobernador tiene su derecho. Pero hoy afectar contrapuesto a una ley provincial, afectar fondos que son para la región, realmente es preocupante. Y bueno, esto es lo que le decíamos, manifestamos al ministro Frigerio, que le pedíamos la ayuda tanto de gestionar audiencia y presentar la energía, cuál era nuestra preocupación, pero también al gobernador de la provincia, que nosotros no protestamos lo de Concordia. Queremos, como vos decías, igualdad de trato. Mm. Si a Concordia le dan esos montos, Santa Ana y Federación, por estar a la vera, a la costa del lago de Salto Grande, donde tenemos tantos inconvenientes como accidentados, estuvimos a punto de pagar un juicio hace muy poco tiempo, que tuvimos un percance en el camping de Drevan. Tenemos erradicación y limpieza de mantenimiento a quienes se tratan de erradicar o hacer construcciones sobre la costa, donde hace no muchos años tuvimos que estar en la justicia, también contestando por qué a veces se construían por debajo de la cuota. Y bueno, todas estas cuestiones son las que deberemos tener los mismos derechos. De parte de Santa Ana, lo que le ofrecemos nosotros no es solamente limpieza y mantenimiento de las costas, sino mantenimiento de las obras que ya están hechas. Nosotros tenemos alrededor de 1.500 metros de despensa, que en varios de los casos ya hay que repararla, incluso hay que hacerla nueva enfrente del camping de Santa Ana. Hay algunas por el funcionamiento, por las inundaciones, por cómo se comporta el lago. Otra por mala calidad de los materiales, como es el que está enfrente del camping, un material que fue galvanizado y no con PVC. Y en algunos otros casos, bueno, por la destrucción del hombre, a veces claro. Se atan algunos botes. Bueno, esto, el paso del tiempo hace a que se puedan mantener este tipo de obras. Yo creo que no es de mal hacer, sino es que pensamos reclamar nuestros derechos. Lo que decíamos con Carlito, lo interpretó muy bien el ministro. La verdad que tuvimos una audiencia de más de 40 minutos para explicándole cuál era la situación que tenía. Así que creo que en los próximos días, ahora le pedimos una audiencia al gobernador. ¿Al gobernador le van a plantear esto? Le planteamos al gobernador también por nota, que es lo que pretendemos para nuestra zona. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Y seguramente, si no, tenemos también el derecho, porque podemos cuestionar estos decretos donde no se está respetando la ley. Y para hacerle claro a los vecinos, el año pasado hubo alrededor de 100 millones de excedentes. Si vamos a afectar 65 solamente a Concordia, vamos a quedar la región sin ninguno de los excedentes. Y lo que más nos preocupa, cuando anunciaron alrededor de 10 obras, claro, no hay ninguna en el Departamento de Federación, así que también es preocupante para nosotros como región, ¿no? Hablando de reuniones y que tienen que ver con la zona, también, el lunes estuvo reunido con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Sandonal, intendente de Villa del Rosario. El día viernes había estado reunido con Adam Ball. ¿Qué estuvieron hablando con Bordet? ¿Qué estuvieron hablando con Adam Ball que tienen que ver con la localidad de Villa del Rosario? Aquí en este tramo de la nota, Gustavo Sandoná nos lo cuenta. A ver, concretamente con el gobernador, ayer fue una reunión pedida por el foro de intendentes de Cambiemos, donde estuvieron la mayoría de los mismos, y nos acompañó el diputado nacional Jorge Lacoste, que viene también
de la Intendencia de Sauce de Luna, así que hace poquito. Y bueno, concretamente se trataron varios temas, lo que es viviendas. Por ahí vemos los intendentes de muchas localidades que no fuimos incluidos dentro del plan de viviendas de Entre Ríos propiamente dichos. Ayer se encontraba Casareto también, entonces tuvimos la oportunidad de hablar y por ahí de generar el diálogo y tener la posibilidad de entrar en un futuro plan de vivienda. Es decir, en el plan que se anunció ya no están incluidos. En el plan que se anunció no estamos incluidos, pero sí hay un excedente de 20 millones de dólares de los municipios que no tomaron el crédito internacional. Entonces, ese excedente estarían siendo volcados para un nuevo plan de vivienda. Bueno, yo creo que la demanda de viviendas en todas las ciudades es grande, se puede tener algún plan u otro, pero bueno, nosotros estamos interesados propiamente en esto de la provincia, más allá de lo que seguimos gestionando en Nación o Nación y APB municipio, o sea que, pero en esto estamos más que interesados y bueno. Después otra de las cuestiones que se habló también es de tener alguna obra de prioridad para cada localidad, de comprometernos de aquí en adelante para que bueno, la ciudadanía prioricen a ver qué obras necesitamos, más que lo que queremos es lo que necesitamos. Para eso estaba el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, en el cual pudimos charlar también, y bueno, ahí nosotros también ya... ¿Qué marcaron ahí ustedes? Nosotros lo que tenemos y venimos trabajando concretamente son los desagües pluviales en el barrio San Cayetano. Nosotros presentamos ya toda la documentación, los pliegos para licitar están terminados por parte de provincia, o sea que en breve, y la palabra del ministro Benedetto es lo que nos dijo, que esa obra está comprometida dentro del presupuesto 2018, o sea que en no muy lejano plazo estaría siendo llamado a licitación pública por parte de la provincia. Una obra que incluye una alcantarilla de tres luces, porque hay una calle que corta un canal, después todo lo que es las bocas de tormenta, el entubado propiamente dicho, porque es una obra que va bajo tierra, una obra que supera los 15 millones de pesos. Y nos vendría a solucionar un problema, cuando se producen muchas lluvias, un problema que en ese barrio propiamente dicho. Con la Villa de Rosario fue el primer municipio en el departamento que encaró las obras de hábitat. ¿Cómo están en eso? ¿Están terminando? ¿Han terminado ya? A ver, no terminamos porque es una obra grande. Nosotros fuimos el segundo municipio, primero fue Federación. Exactamente. Nosotros fuimos los segundos. La verdad que es una obra grande. Tuvimos complicaciones en la primera etapa. Una época de mucha lluvia que nos perjudicó y nos atrasó bastante. Bueno, ahora adelantamos mucho. Terminamos ya las 9 cuadras de pavimento sobre calle Urquiza y la continuación sobre Uranga. Y bueno, ahora estamos encarando 8 cuadras de cordón cuneta con veredas. Y también estamos trabajando, se empezó a trabajar ayer en lo que es el nido, lo que contempla todo el revoque, el mampostería y bueno, y el techado del mismo. O sea que es una obra importante. Y con eso estaríamos terminando la segunda etapa, que es la más amplia dentro del paquete. Después seguramente con los otros desembolsos estaríamos trabajando en cordón cuneta, vereda, iluminación en las otras partes del pueblo. Estamos hablando del barrio Rocamora y del barrio San Cayetano. ¿Con Adam Ball qué estuvieron charlando? Con Adam Ball concretamente, bueno, estuvimos hablando de los problemas que tenemos en común todos. Estaba muy interesado en saber cómo estábamos nosotros en cuanto a la sequía, en cuanto nos afectaba, en cuanto a la producción, en cuanto al problema social que esto genera. Y bueno, en eso él estaba bastante al tanto, estuvimos charlando del tema, lo puse al tanto de lo que era, y concretamente estuvimos hablando de algunas obras en sí que se encararon dentro de la localidad con fondos de la provincia. Por ahí quedaron obras que nosotros las terminamos con fondos municipales y quedaron algunos
pagos pendientes de parte de la provincia. Hay que reclamarlo. Hay que reclamarlo, cuestión que ya le pasé todos los datos al vicegobernador, que se va a encargar personalmente de tratar de destrabarlo. Muy bien, muchísimas gracias, señoras y señores, por habernos acompañado en este miércoles, en este Regionales del 4. Si Dios quiere, dentro de 15 días, en otro lugar del departamento, ya hacemos el compromiso con la gente de Conquistadores, con la gente de San Jaime de la Frontera. Vamos a estar visitándolos por allí para poder mostrarles y contarles la realidad de estos pueblos en una próxima edición. Gracias a la gente que ha colaborado con el programa, a los entrevistados, a los chicos detrás de cámara, a todos. Será hasta cuando la actualidad de la zona nos requiera. Que tengan una buena noche.